Como llevamos 3 años denunciando la existencia de las citaciones ante la Brigada de Extranjería, denominadas citas trampa, pues hoy hemos decidido dar un paso más, hemos elaborado un comunicado de queja que vamos a dar a las instituciones que consideramos responsables, exigiendo el cese de estas citaciones ante la Brigada de Extranjería, el cese de los controles de identidad por perfil étnico y la petición de información al Ministerio de Interior sobre la legalidad de estas prácticas y la depuración de responsabilidades, porque nosotros consideramos que son prácticas ilegítimas, pero es que además creemos que carecen de amparo legal. Cuando hablamos de citaciones trampa, hablamos de citaciones que se dan a personas en situación administrativa irregular, aprovechando cualquier situación. Puede ser un control de identidad racista que no han dejado de pasar y que de hecho en los sucesivos estados de alarma se han visto incrementados. Puede ser un control de movilidad rutinario, un control de tráfico o incluso en los casos más graves, cuando personas acuden a dependencias policiales a denunciar que han sido víctimas de un posible delito, se aprovecha esa ocasión para incoarles expedientes de expulsión o bien para comunicarles una salida obligatoria o bien para retirarles cautelarmente el pasaporte o bien, recordando el caso de Rivaforada, para ejecutar una expulsión en menos de 48 horas y además con la colaboración en su día, en ese caso, del propio ayuntamiento, ¿no? Creemos que tenemos razones de sobra y que además, siendo que esto sucede en Navarra y que son todas las policías presentes en Navarra las que entregan estas citaciones, creemos que tenemos la responsabilidad, el derecho y el deber de exigir la no colaboración entre cuerpos policiales. Entendemos que puede haber una instrucción dictada desde la Dirección General de Policía a las policías presentes en Navarra para que se den este tipo de citaciones y exigimos que no se colabore en este sentido y queremos vivir en un territorio libre de expulsiones, libre de identificaciones por perfil étnico y desde luego que no se lleven a cabo estas prácticas vulneradoras de derechos y libertades. Ya puedo.